Pasada tuvimos a Luis Arbalejo aquí en directo, ¿no? En la cadena SER para preguntar un poco por el tema de la plantilla. Y cuando le pregunto por ti, dijo, todo esto. Bueno, Pedro, ya sabéis que tiene contrato. Mucha gente dice que no, es que no lo habéis anunciado. Tampoco hemos anunciado a Guille Marcos que tiene contrato. O sea, anunciamos Osvaldas Matiulionis porque renovó, Claro. pero no anunciamos a Guillem porque le queda un año de contrato y no anunciamos a Pedro pues porque le queda un año de contrato. Pedro ya sabéis que los dos últimos años ha tenido ciertas dificultades físicas, Sí. que se ha perdido muchísimos partidos, que se ha perdido muchísimos entrenamientos. Nuestra área de salud, médicos, fisios, preparadores físicos todavía están valorando y vamos a ver si puede empezar con normalidad, si no, vamos a ver, queda una semana todavía, si se toma alguna decisión al respecto o no. Sí, la decisión la tomaremos la semana que viene. Evidentemente, todos conocéis a Pedro, es un pedazo profesional, es un superjugador, ha dominado la CB muchos años. Cierto es que cumple 41 años en enero y que físicamente en los últimos años pues Sí. no ha estado bien y eso ha sido un hándicap en el día a día. Sí, la decisión evidentemente no se va a demorar mucho porque el jueves que viene empezamos. Es decir, esto ya está, habrá que tomarla pronto, sí. Yo sí soy Pedro de Ompar y escucho esto, pillo un cabreo tremendo. Cuando lo escuchas, ¿qué piensas? ¿Qué te duele de estas declaraciones? Porque además dice, bueno, es que a lo mejor es un director deportivo desconocido, a Luis no lo conozco, pero es que, oye, os une una relación de muchos años también. ¿Qué te molestó de todo esto? Bueno, a ver, la verdad que de todas las cosas que han pasado en los 3 meses, realmente la única que me ha molestado es esta. Te soy totalmente sincero. Porque una decisión deportiva la tienes que respetar, está al orden del día. Una postura de un club la tienes que respetar, no pasa absolutamente nada. Lógicamente, pues hay conversaciones para finiquitar las cosas y ya está, ¿no? Entra dentro del juego, pero todo se hace en privado, todo se hace en casa, ¿no? En la oficina, en el despacho, y nadie se entera de nada. Si las negociaciones para renovar a veces son duras, imaginaros para finiquitar un tema como este, ¿no? Pero claro, esto sí que me molestó. Esto me molestó porque, bueno, habla de una época pasada en la que él no estaba, ¿no? Que me he perdido muchos partidos, muchos entrenamientos, que eso condiciona, que no sé qué. Hombre, yo creo que son desafortunadas, ¿no? Yo por este club me he dejado la vida en esta etapa y en la anterior. He asumido muchas cosas, he intentado tirar siempre del carro y, hombre, esto parece como que mancha un poquito, ¿no? O que intenta manchar un poquito. Y por eso me molesta, sin querer polemizar mucho más, ¿no? Luego habla del área de salud, que está. Hombre, yo desde mayo, ni un médico, ni un fisio, ni un preparador físico me ha visto ni me ha revisado. Entonces, era con. No, 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 no era cierto, ¿no?, que estaban tomando la decisión en ese momento porque a mí nadie me había visto, ¿no? Y ya pensando en más, ¿no? Imagínate, ahora tengo 40 años y voy a decidir lo que tenga que decidir en mi futuro. Pero ahora imagínate que yo quisiese fichar en otro equipo, que me han rescindido y resulta que el director deportivo dijo que si me no jugaba era porque el área de salud decía que no podía, ¿no? Entonces, hombre, eso mancha también un poco bueno, un poco no, mancha mi nombre, ¿no? Entonces, por eso me sabe mal. Me sabe mal porque hace daño a mis cercanos, que lo escuchan, se ponen nerviosos y tal. En privado todo el juego es como es, las negociaciones son como son y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y me sabe mal que esto se haya dicho y que haya sido un poco las últimas palabras que alguien del club ha dicho en radio. Es una pena, ¿no? Pero no me quiero quedar con eso. O sea, te contesto porque me lo has puesto y Está porque claro. creo que lo debo puntualizar, pero no me quiero quedar con esto. Sinceramente, no tengo ningún problema con el club y ahora mismo estoy tranquilo y respeto su decisión, por supuesto. ¿Te hubiese gustado que alguien del club hubiese salido y, no sé, hablar de estas?